Bien, William Cabral, vamos a hablar de este torneo aquí en los Alcarrizos U25. Sí, hermano, gracias a Dios, hoy iniciamos el torneo U25 de la circunscripción número 5, con 16 equipos, y estarán participando hoy en el primer juego el equipo de Sabica y el equipo de Nuevo Horizonte, y a segunda hora el equipo de La Guayiga, perdón, y el equipo de CUP. 16 equipos, pero esto tratando de buscar el desarrollo en el básquet aquí en la circunscripción número 5. Sí, naturalmente nosotros hicimos este evento con mira a que los jugadores se desarrollen y puedan llegar a otro nivel, porque ya que es un torneo un torneo sin refuerzo, es un torneo de nativo, además de la circunscripción número 5. Entonces, tú vas ahí a observar los jugadores que los dirigentes han ido formando. Mira, tenemos aquí un dirigente, Carlos Miguel Flete, que es el dirigente del equipo de los Intocables, y que ha ido formando los jóvenes desde el minibásquet. Y a este nivel ya de 18, 19, 20, 21 años, ya en esta plataforma que nosotros hemos creado, el comité organizador, es para que esos jugadores ya tengan la madurez para esos eventos grandes, ya superior, presuperior, y hasta que le den su beca también a esos jugadores que se la merecen mutuamente. 16 equipos, ¿qué cantidad de jóvenes están en total de todos los 16 equipos, más o menos? Bueno, prácticamente 280 jóvenes, porque estamos hablando de una matrícula de 15 de cada equipo, y también tiene la peculiaridad de que se va a jugar en 3 sedes. Aquí inauguramos hoy, pero mañana estamos en el CUP, y el jueves y el viernes estamos en la 800. Entonces, quiere decir que este torneo se va a mover prácticamente en la circunscripción completa de lo que es esta demarcación. ¿Los días que se van a jugar? Prácticamente de martes a domingo. De martes a domingo, 6 días a la semana, porque es un torneo con 4 sedes, ya tú puedes saber, con 16 equipos, entonces tenemos que acelerar rápido porque hay más compromiso. ¿Qué tiempo va a durar el torneo? Dura un mes y 15 días. Tendrá la modalidad de que clasifique el primero y el segundo de cada división. Después va una muerte súbita con los 8 equipos, y después va un round robin con los 4 equipos que queden, para que queden 2, entonces ahí tenemos la final, un 3-2, y ganará el mejor. ¿El apoyo de qué entidades de aquí, de los Alcarrizos, han recibido? César, te puedo decir que hemos recibido el apoyo del alcalde Cristian Encarnación, de los diputados Sandro Sánchez, Alex Paul, de los regidores Manuel Carraco, Bellis Pujol, Benjamín Díaz, del vicecónsul José Luis Valera, pero también de la ministra Gloria Reyes, también del ministro de la Juventud, también a que está dedicado el evento, a Jean Luis Rodríguez, y también, naturalmente, del Ministerio de Deporte también, que está apoyando también este evento. También de una empresa generadora de energía, Sibón, que también ha dado el apoyo también a este evento. Muchas gracias. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su magno evento. En primer lugar, quiero darle gracias a Nemeneme por la iniciativa que tuvo de distinguirme y solicitarme que sea parte de esta directiva. Al igual la comparto con nuestro amigo y hermano Nelson Cabrera, quien me honra yo ser su director ejecutivo en este escenario. Quiero compartirles a los muchachos, nosotros venimos siempre apoyando el deporte, no solamente hoy, sino por generación. Porque con el deporte nosotros edificamos la mente, edificamos el cuerpo y tenemos una sociedad sana. Si tenemos una sociedad sana, mañana tendremos personas con valores que nos dignifican. Por eso, con estos juegos queremos darle un robo de balón a la delincuencia. También queremos darle un tapón a los vicios. También queremos insertar tiro de 3 para la educación. Y queremos hacer un donqueo, ¿ustedes saben para qué? Para mejorar nuestros municipios. Así que quiero dejarle compartir una cita a los atletas. Que sepan todos que el talento gana partido, pero el trabajo en equipo gana torneo. Pasen buenas noches. Felicidades, que gane el mejor y que no haya lesiones. Muy buenas noches, distinguidos jóvenes que nos acompañan, representantes de cada uno de estos equipos de baloncesto,
de este municipio de Los Alcarrizos. Quiero dar un agradecimiento especial a mi buen amigo William Cabral Lugo, cariñosamente Neme Neme, quien tuvo la iniciativa de invitarnos a poder ser parte de este torneo tan importante para este municipio. Mis palabras serán breves. Solamente quiero reiterar mi agradecimiento por tener el gesto y la consideración de dedicarnos este torneo. Siempre será un honor para un joven al igual que ustedes, porque aún si la memoria no me falla y mis amigos que están aquí no me dejan mentir, sigo siendo joven porque según las leyes de mi país, hasta los 35 años uno está en la juventud y yo tengo 33. Siendo joven aún, igual que ustedes, me llena de orgullo poder venir a apoyar y que ustedes tengan, me hayan hecho el honor de dedicarme a este torneo tan importante. Quiero felicitarles a ustedes, desearles lo mejor, desearles suerte a cada uno de los equipos que van a competir y no voy a decir que gane el mejor. Diré que aquí habrán varios ganadores porque ustedes han venido a divertirse y a disfrutar este torneo. Éxitos, que disfruten y reitero, aquí no habrán perdedores, todos serán ganadores. Bendiciones y muchísimas gracias. Torneo número 4, U25, de la circunscripción número 5. Este torneo está en desarrollo, tanto así que estos jóvenes que están aquí esta noche son jóvenes de 18, 19, 20, 21 y 22 años. Por eso el torneo está en desarrollo y por eso debemos de apoyar estos jóvenes talentosos que tienen tantas ganas de seguir hacia adelante en el deporte y además de que se están preparando para jugar en todos los municipios de este país y el mundo. Así es que la parte empresarial y la parte política, la parte de deporte de mayor rendimiento, debemos de apoyar a estos jóvenes sin mirar atrás y sin doblegarnos. Luchar por la juventud, que son los que van a tener en las manos lo que hoy tenemos nosotros, los políticos y la parte empresarial. Si no apoyamos la juventud en el deporte, ¿qué será de nuestro municipio y de nuestra circunscripción número 5? Políticos y empresarios, esto es un mensaje para nosotros, para mí también y para todos. Nunca que me tocan la puerta en mi negocio he rechazado un evento de esta naturaleza. Siempre he estado ahí y tengo testigo, nunca lo he rechazado. Porque creo en la juventud que están en el deporte. Además de que son jóvenes que califican para becas de diversas universidades. ¿Por qué no apoyar a estos jóvenes que están fuera de muchos, que están en vicios, que están en mala jugada por ahí, que mañana nos perjudican a nosotros y a los mismos políticos? Buenas noches. Le habló Nelson Cabrera, empresario de NS Mueble. Jóvenes del municipio de Los Alcarrizos, estoy aquí en representación de nuestro ministro Rafael Félix García. Me siento muy contento y orgulloso de estar aquí con ustedes. Les digo que el ministerio tiene la puerta para cada uno de ustedes. Mi oficina, la del ministro, siempre estamos allá para recibirlo y escucharlo a cada uno de ustedes. El Ministerio de la Juventud siempre estará apoyando el deporte y la educación. La puerta del Ministerio está siempre a su disposición. Estoy gratamente impresionado
por este torneo, por este nivel de participación, pero sobre todo por el nivel de apoyo que concita este patronato. Exhortarles a los empresarios que circundan este municipio a que apoyen labores como estas, que se unan hombro con hombro con estas personas tan valiosas que están luchando por transformar el hábitat en que se desenvuelven. Para nosotros, como empresa, represento a la empresa Cibor, es un honor apoyar eventos como este y les exhortamos a que, sobre todo, mantengamos la disciplina. Baloncesto U25 de la circunscripción número 5.